Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entren en eva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Claro, ¿sabes? Vale, como veis hemos puesto un pack de texturas, ¿vale? En este caso, tanto pack de texturas, unos... bueno, un pack de recursos, ¿vale? Y unos ads y tal, y se ve bastante guay, la verdad. Vale, vamos a ver los cambios que hemos hecho, ¿vale? Ya que hemos hecho alguno que otro, sinceramente. Vamos a decir hola por aquí a todos. Hola a todo el mundo. Una carita así sonriente. Ahí está. Ahí está. Unas caritas sonrientes por aquí. ¿Vale? Mira qué bonito, tú. De hecho, voy a avisar a Kirsa por si quiere venirse. Uy, ¿estoy en Discord o algo? Sí, se supone que sí que estoy en Discord. Vale, vamos a decir a Kirsa que estoy por aquí, ¿vale? Por si quiere venir y tal. No, se ve increíble, tío. De hecho, mirad el agua, cómo se ve de... Mirad esto, mirad. Ahora decirme que Minecraft se ve mal, tú. Ahora decirme que Minecraft se ve mal, tío. Sí, locura. Voy a decirle a Krista, digo, estoy en Minecraft. Para que se venga y tal si quiere. Estoy en Minecraft. Vale, estamos en Minecraft. Se ve de locos. Vale, os comento, ¿vale? Hemos, esta mañana he estado aplanando todo esto. Porque si recordáis en el... bueno, en el capítulo de ayer, en el día de ayer, mejor dicho. Pues esto todo era una montaña. Y de hecho, porque... esto también lo iba a quitar, pero he dicho, hostias. Digo, y si aprovecho esta pequeña montaña que hay, pues obviamente, esto lo hemos alisado, aplanado, ¿vale? Le hemos puesto en plan un 10x10. Y en este caso, pues coño, he dicho, si lo quedo para que pueda hacer aquí la base, plan nuestra casa tal y cual, porque esto es como provisional, ¿sabes? O sea, esta casita es provisional en este sentido. Digo, aquí podríamos hacer en nuestra casa, he hecho un 10x10. Obviamente era, bueno, como veis, he puesto esto por todos lados, ¿vale? ¿Tengo diamante? Vale, tengo diamante encima, perfecto. De locos de momento. Ole, ole. Eso digo yo. Así que venga. Ahora dice, viene por aquí las tierras de molite. Es que da gusto agarrarse, ¿eh? Es que mira. La zona es bastante idílica. ¿A que sí? Y además, mira, tenemos por aquí el desierto. Por aquí tenemos montañitas. En el capítulo de hoy, o lo que, mejor dicho, lo que me gustaría hacer en el directo de hoy, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis que todo esto se resube luego al canal secundario. Y bueno, igual en un capítulo, pues he hecho yo 4 horas, ¿sabes? De directo en ese sentido. Pero bueno, lo que me molaría hacer, obviamente, es el tema ya del huerto, ¿vale? Ya que ya tenemos esta zona más o menos segura, está bastante bien antorchada y tal. Vamos a hacer un huerto bastante interesante, ¿sabéis? Así que vamos a ir a tope. El tema de la casa ya la haremos. Sinceramente, me molaría hacerla de, no sé, estilo azteca, inca, de ese estilo así. Pero bueno, seguramente sea más como castillo como siempre y poca leche. Y necesitas ayudita, ¿no? Si quieres venirte, perfecto, ¿eh? Vamos aquí tranquilamente haciendo cositas, ¿vale? Si no, te digo, no pasa nada. Obviamente, como la casa se me quedaba ultra pequeña, porque esto es una casa de guarreo, por así decirlo, ¿vale? Pues puse un montón de cofres y tal. Voy a poner la zona de la roca aquí. Esto voy a ponerlo para acá. Vamos a poner todo esto para aquí. Semillitas. Esto tiene que estar todo lleno de piedra. Vale, piedra haciéndose. Piedra haciéndose. Y esto por aquí. Vale, pues este por aquí. Vamos a coger tierra, una pala, que ya me he cargado la pala. Vale, tengo esta pala. Necesitamos una azada, que una azada la voy a hacer con piedra mismo. Da un poquito igual, no voy a hacer una esto de hierro, porque de momento el hierro pues no es algo que me sobre, ¿sabes? Vale, aquí no, perdón, aquí. Vamos a hacer esto aquí, la azada era... Azada. Ahí, vale, gracias. Por aquí la azada. ¡Hostias! ¡Qué susto! Me ha pegado. Joder, hermano. ¡Qué susto me has dado, Kirsa! La madre que te reparió. Joder, me ha quedado esta vida, tú. Joder. ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué me ha asustado, hombre! ¡Me ha asustado! La madre que te parió. Joder. Dice, Melo el arquitecto inca. Ya veremos cómo hacemos eso, ¿vale? Vale, tenemos la azada, necesitaríamos un cubo de agua que tengo, por supuesto, aquí. Qué susto me ha dado, tú. Mira, bueno, aquí es que tiene que generar esto. Porque, bueno, pues no he entrado en todo el día. Bueno, sí, he entrado esta mañana, pero pues se ve que no se ha actualizado todo bien. ¡Hola! Me molaría también hacer el tema de... Perdón, Kirsa, si te quieres venir a Discord, perfecto, ¿vale? Voy a estar aquí comentando todas esas vainas, pero bueno. También tenemos que hacer el tema de una granjita para animales. Pero bueno, si esa va a ser la casa, quiero hacer mínimo 3 huertos, ¿vale? De maíz. ¿Hay maíz en este juego? Es que no me acuerdo. Vale, de trigo, zanahoria y patata. Necesitamos ya mínimo 3. Así que
Si mal no recuerdo, había que hacer como un agujerito en el medio y te daba hasta 4 o 5, ¿no? Ay, esto no se ha puesto al final. Joder, esto lleva todo el día y no se ha echado para allá el césped, tío. Lleva desde esta mañana, ¿eh? De locos, tú. Si te sirvieres de consola, yo también me he asustado. Tío, que me pego un susto que te cagaba. Me pego un susto a coto grande. Vale, me molaría hacer un pequeño caminito por fuera, pero ¿por qué no se pone esto, gente, con...? Hola. ¿Por qué no se pone esto con el césped, tío? Si te sirve de consuelo, yo también he saltado a la silla. Hostias, pero ¿cuándo has entrado tú? Sí, cuando he entrado, porque a mí también me suena muy alto el tema de los fuegos artificiales. Hostia. Y... No. Es que ya no solo eso, sino que has aparecido dentro mía. O sea, estaba justo en el momento, en el sitio donde tú te has desconectado. ¿Uy? Sí, 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 sí. Y me has hecho daño, o sea, ahí he saltado y encima sonaba eso y en plan, oh, tío, ¿qué es esto, hombre? Te da 4 bloques. Vale, 4 bloques. Energía. ¡Energía! Vale, 1, 2. Voy a quitarle... ¿No tengo pala? Sí, tengo pala. Vale, 1, 2. Vale. 1, 2. Vale, ¿por qué hago esto? Pues no sé, ¿vale? Pero ahora os comentaré. Es para yo saber cómo quedaría, ¿vale? Sí, vale. Es que tardamos en hacerlo que en explicarlo. Sí. ¿De cuánto es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6 no. Vale, son 4 para cada lado, ¿verdad? Pues son 1, 2, 3, 4. Sería en el medio. 4 y el quinto, ¿verdad, gente? Es decir, así. Bueno, claro, literalmente estoy diciendo así es, como si supierais lo que estoy haciendo, ¿sabes? Pero bueno. Sí, tú a tu rollo. Vale, yo a mi rollo, como de costumbre. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Todo. Es lo que de que vaya. Vale, son 4 a cada lado. Es decir, ¿es así? Ha elegido hoy para ser romántico. ¿Qué? ¿Qué pillo? Madera, piedra. Ah, si quieres ir haciendo el tema de la granja, ¿sabes? El tema de la granja. Sí, una granjita para los animales. Pero es que me vas a decir luego que... Pero esto aquí, es que yo prefiero encargarme de la recolección de materiales. Tú ya sabes cómo funciona esta relación. Y, vale. No te lo tengo que explicar después de 2 años. Está bien así, ¿verdad, gente? 1, 2, 3, 4. Es que hace mucho tiempo que no hago un huertito, ¿verdad? Ahí, ahí, que hidrate, que hidrate. Que sí, se ve como el culo esto así sin, ¿sabes? Ahí, ahí, que... agua. Sí, no, sin agua no, sin el césped, que no se ha puesto césped. Es así, ¿eh? Así es, Melo, perfecto. Vale, pues, a ver, podría hacer agua infinita, pero es que ya la tengo aquí, ¿sabes? En plan, tengo aquí de este pequeño laguito, que aquí es donde Kirsa pescará y hará todas sus cositas, en plan, que le gusta mucho ella todo eso. Sí. Vale. Vale, entonces, lo dicho, ¿qué te pillo? ¿Qué necesitas? Madera, piedra... Lo que quieras, o sea, me refiero, por el tema de farmear, no, no sé. ¿Me pongo a pescar? Como quieras, o sea, si te quieres poner a pescar, es vale. Es muy útil. Te he dicho ya para el tema de la granja. Es decir, hacer un pequeño establillo o lo que sea. O simplemente un pequeño vallado. Y metes ahí animales y los vas criando, ¿sabes? Metes a 2 ovejas, 2 cerdos, 2 vacas y van ahí, ¿sabes? Vale, ¿qué te parece si te traigo los animales, los meto dentro y tú ya los apañas como...? Es que animales hay aquí dentro, por así decirlo. Pues entonces pesco. O sea, la verdad, joder, no me apetece construir, sinceramente. Vale, pasa que uno así tan grande va a ser mucho, ¿no? O sea, solo esto... Bueno, de momento vamos a poniendo ya el maíz. Si le llega ya la agüita ese. No sé por qué no llega la agüita. Por favor, salto. Vale, a ver si empieza ya. Eso era trigo. Vamos a poner aquí. Vamos a poner otros 2. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5. A pescar, pescar. Principios aquí. Vale. ¡Ole! 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, ahí estamos de loquitos. Ah, bueno, si le quedo pulsado lo hace el tirón, perfecto. 2, 3, 4. Vale, ahí que se vaya hidratando todo. Muy bien, ahí, bien hidratadito. Y para ver, patata tenemos. Pero una cosa, la patata, ¿cómo se hace para que salga la semilla? ¿Cómo era? Se planta directamente. Ah, se planta directamente. Ya me he cargado azada. Sí. Okidoki. Vale, ahí hace falta poner antorchitas. Que no hay muchas. Vale, va, luego lo haremos ya simétrico y tal, ¿vale? Si no, pues aparecen aquí los bichitos. Vale. ¡Toma ya! Mira cómo se ve de noche con la iluminación esta, ¿eh? Ah, pones la misma patata. Había pescado una caña, ¿sabes? ¿Y qué ha pasado? Y, ¡hostia, qué bien! No sé qué. Es la tuya, que se ha caído. Era una... No, era una caña normal. Vale. En verdad, porque...
Pues se podría hacer que se... ¿Sabes? Que fuera de día, no pasa nada, ¿sabes? O sea, que fuera de noche, que no pasa nada porque... Yo qué sé. Ya, pero... no veo. ¿No ves? Veo mejor de día. Ah, bueno, sí. Uy, sí, había escuchado algo, era aquí pescando, pensaba que era un zombie o algo. Vale, falta... Ah, no, solo era esto. Así. Y así. Voy a poner otro más. Ay, te acabo de leer en WhatsApp. Ah, no pasa nada. Te tenía de fondo y cuando te he visto cambiar ha sido cuando entró. Vale, vale, no pasa nada. Vale, gente, ya estamos listos. Vale, día de huertitos. Patata cocinada es muy buena. Sí, eso lo sé. De hecho, me habéis dicho o me dijisteis en el directo de ayer y tal que lo mejor para cocinar, o sea, para comer es la patata. Y digo, pues sí, pues perfecto. Y te digo, de noche es que se ve de locos con estas cosas puestas. Vaya, el Fightful. Bueno, el pack de recursos, ¿vale? Se llama Fightful, ¿vale? Así. Fightful, para que el que lo quiera hacer, ¿vale? Fightful. Y luego, los shaders son Zeus, ¿vale? Es el Zeus, ¿vale? Para que solo sepáis, estos son Fightful y Zeus, ¿vale? Vale, este ya se pondrá. Aquí vamos a poner, de momento, una patata, porque no hay. O sea, una zanahoria, porque no hay más. Ahí está, una zanahoria. Voy a poner también. Ahí está. Esto por aquí. Mira, mira cómo crece. No sé si te ha puesto esto para que sea mucho más rápido el tema del cultivo. Pero no sé, creo que va bastante rápido, ¿sabes? Vamos a coger un poquito de agua. Ah, se pesca ahí, ¿verdad? Aunque no se vean peces, ¿no? ¿Qué sea? Sí, gemelo, sí. ¿Se vale. puede que qué? Es que si se pescan ahí. Sí. Vale. 1, 2, 3, 4. Aquí, vale. Vamos a hacer 3. Igual es muy grande, pero bueno, ya sabéis que la vida hay que ser ambicioso. Obviamente con un poco de control, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Sentita por aquí. Vale, ahí, que se hidrate, que se hidrate. Uf, es que me, no sé, me pone un poco nervioso que se vea así como el culo, ¿eh? O sea, de tierra. Que se hidrate, que se hidrate. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale. Buah, mira, es que, mira cómo se rompe la fada, ¿eh? Esto para aquí. Y no sé, tendremos que ir seguramente a ver si encontramos alguna aldea, ¿sabéis? Para... Vamos a poner esto para aquí. Por aquí. Una aldeita o algo. Para el tema de las semillas. Bueno, en verdad es que las semillas las tenemos todas. Voy a meter aquí estas. Sandita. Uy. ¡Ay! ¿La sandía crece así o así está mal puesta? No, lo que es diferente es la calabaza. Pero bueno, el aceradito. Vale. Bueno, en verdad el tema del huerto ya está hecho. O sea, yo no sé para qué, ¿sabes? Ahora me puedo hacer con lo otro. Templo en el desierto. Ah, es normal el crecimiento. Vale, vale, vale. Es que, no, me refiero, que igual está. Uy, o sea, cuyo pecado. Que igual está puesto como el crecimiento desde la naturaleza algo más rápido, lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Pero no. Vamos a hacer una cosita y es que vamos a replantar árboles. O sea, vamos a tener como una especie de mini bosque también por aquí. Para que cuando lo queramos y tal, pues no tengamos que salir fuera a por nada, ¿sabes? Caso es, ¿dónde estará? Pues no tengo ni idea. Vale, tenemos más trigo por aquí. ¿El cactus se cría, gente? Sí, pero es en arena, ¿verdad? Ah, bueno, la arena tenemos aquí, si tenemos el desierto al lado. Vale, tenemos el desierto al lado. Claro, pues con el desierto al lado podemos hacer cristal y un montón de mierda. Vale, está mala sandía, deja un bloque de referencia. Vale. Es decir, cada dos, ¿verdad? Pongo uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿verdad? Voy a ver qué más semillas tengo por aquí. Vale, pero para esto necesito... Bueno, vamos a ir a por la arena también. Tiene que haber más por aquí. Vale, brote de roble, abedul. Madre mía, pues sí que tengo por aquí. Vale, vas a plantar también cordero, ¿vale? Arre. ¿Te imaginas? Plantamos cordero. Vale, ya está. Los árboles no necesitan agua. Ya, eso ya lo sé. Eso sí que lo sé, ¿vale? El tema de plantar y tal. O sea, replantar. Vamos a primero poner todo esto. Que tenemos un porrón y medio. Lo que sí que voy a hacer va a ser esto lo quito de aquí. No, este no, perdón. Este lo quito de aquí mientras. Pongo el cubístole. Ahí está. Este por aquí, por si acaso, ¿vale? Mira qué rápido es tú. Vale, semilla de trigo. Todo esto era trigo, ¿verdad? Así. Vale, madre mía. Con el trigo se hace... Uy, perdón, se ha acabado. Uy, se escucha un arquero. Pan.
Sí, se hace el... No es el maíz, ¿verdad? ¿Hay maíz en este juego? Que no recuerdo. Estoy un poco confuso ahora. ¿El qué? Que si hay maíz y todas esas vainas en este juego. Maíz no. ¿No? No, es trigo, lo que pasa es que te has liado al decirlo y yo no te quería corregir. No, no, es que es trigo, ¿verdad? O sea, no hay maíz, vale. Vale, vamos a hacer una cosita. Seguramente... Vamos a plantar por aquí. Eso sí, primero vamos a poner antorchitas, porque se nos puede liar y tal. Vale, cara, ¿cuánto es esto? Esto no lo sé. Voy a poner así. Vale, no mucho más hacia acá. A esta distancia más o menos, ¿vale? A ver cuántos de ellos crecen y tal. Vale. Ay, hay que ser consecuentes con lo que nos rodea, gente. Y brote de abedul, vale. Si hemos deforestado algo, tenemos que obviamente hacer una buena acción. Vale, vamos a dejarla así. Vale, pues hasta que esto crezca. Tengo madera. No tengo madera, pero la cojo. Gente, espérate. Da igual, va a crecer igual. Sí, pero igual hay alguna que no crece, ¿no? Ahí, ¿verdad? ¿Está porque se ha roto o qué? Vale, ya está. Vale. Humedécete. Vale. Esto por aquí. Guau, me acuerdo en el servidor este último que hicimos que tuve que reforzar hasta el huerto por abajo, tú. Bueno, lo tuve que reforzar porque hice una base secreta abajo. Me acuerdo, no me acuerdo. Vale, pues el huerto al principio ahí queda, ¿vale? Hasta que se termine de hacer y todo eso, pues aún queda bastante. Aunque de hecho, si tengo pulpo de hueso, que de hecho tengo, para que se vaya haciendo todo mucho más rápido, huesito. Me lo llevo. Voy a darle. ¿Y planta patata? Sí, hay planta patata. ¿Cuáles eran tus shaders? Lo he visto antes. Mira, de hecho lo pongo aquí en el chat. Ah, bueno, lo habrán quitado. Fightful y Zeus, ¿vale? Vale, esto por aquí. Todo esto, ahí está, todo está en hueso. Ah, este ya está. Este ya está, bonito. Vale, vamos a darle así esta a tope. Vale, cada uno son... Guau, son un montón, tú. 16 patatas, guau, esto es súper de locos. Voy a quitar este de aquí. No me digas que me la ha cargado. Ah, no, va, está. Me he cargado, eh. Qué rápido se hace un huerto, gente, en este juego. Joder. Igualito que en la vida real, vaya. Igual, igual. Perdón. 2, 3, 4. ¿A quién le has dicho perdón a la antorcha? Sí. ¿Por qué no puedo? Sí, ¿cómo puede? No sé. Hay que ser con su cuenta, gente. Si hemos hecho daño a esa antorcha, pues coño, habrá que pedir perdón. Vale, una lista iba... Vale, lo que hacía siempre aquí era... Aprende a jugar al caparro. ¡Ay, lo que ha dicho tú! Todo esto viene de antes. Ah, vale, vale. Pero como tú no estás leyendo... Yo no, no me he enterado nada. No hay yo, por desgracia, sí me estoy enterando. Por desgracia de la perra. Ah, vale, cofrecitos, me vale. Por desgracia, porque vaya tela. No tengo madera para ningún lado, tío. Tengo madera, ¿no? Vale, pues ahora iremos por ahí fuera a coger. Vale, tengo estos dos cofrecitos. Como de momento... Ay, perdón, el hueso, el polvo de hueso. El polvo de hueso sí que quedamos aquí. Esto por aquí. Esto te me lo voy a llevar. Se queda por aquí. Bueno, el diamante lo queda. No sé para qué coño lo lleva. Esto por aquí. Vale. Gente, voy a quedar estos cofrecitos al lado de, digamos, del huerto. Y voy a quedar la semilla. Vale, y cuando, yo qué sé, cuando vayamos a recolectar todo. Pues, vale, esto por aquí. Y... No sé qué pasa. Ahí está, y esto por aquí, ¿vale? ¿Está simétrico? Está simétrico. Vale, y aquí meto el triguito, ¿vale? Así no hace falta ir para la casa y tal, ¿vale? Porque la casa va a ser esta y vamos a tener más puertitas y todas esas mierdas. Vale, voy a hacer una cosa, es que fíjate, podríamos hacer... Uno, esto voy a dejarlo a elección, ¿vale? ¿Queréis que empecemos a hacer... Tema... No, es que va a ser lo mejor, la verdad. Mira, vamos a ir primero a por arena al desierto. Por suerte lo tenemos aquí al lado. Soy una máquina eligiendo el lugar. Bueno, que también ha contribuido quizá. Vamos a ir a por arena. Esa arena vamos a hacerla en cristal, ¿vale? Para el tema de la casa. Y vamos a dejar que se vaya haciendo. Y mientras vamos a hacer también el tema de la granja, ¿vale? Joder, qué rápido va esto, ¿no? Joder, ya crece el árbol, chiquillo. Que con mi servicio, ¿sabes?
Pero ya ahora que me acuerdo, voy a ponerle puertas a la valla que no tengo puertas y no puedo salir. Se me listo yo, la verdad. Ah, que estaba aquí la madera de cedro. Digo, ¿cómo con lo coño no hay madera? Vale, ya está. Vale, vamos a poner por aquí una puertecita. De hecho, va a ser aquí. Simétrico. Mierda, no está esto. Ahí está. Vale, puertita. ¿Era de esta? Sí. Vale. Pues una aquí, otra aquí. Fuera tú. Ah, no tengo antochas. Ya me quedé sin ella. Vale, ahí sí. Ahí te quedas, ¿vale, Certus? Vale, aquí habrá un caminito hecho con palito y todas esas vainas. Vamos a ir a por arenita. Fíjate, yo pensando, digo, hostia, ¿dónde habrá arena por aquí? No sé, no sé cuánto. Pues aquí mismo. Madre mía. Arena, ¿verdad? Arenita. Madre mía, pues ya ves tú. Vamos a deforestar. ¿Dónde deforestar? Vamos a quitar toda la arena del desierto, tú. Te mato aquí al lado. Dice, no dejes salir al puerco. No, no, ese no se, no se sale, tranquilo. Me imagino para que pueda pasar la noche. Mira que bien se ve con estos. Con este pack de textura, ¿eh? Mira la noche, tú. Mira cómo anochece. Para este pack de texturas. O sea, que se ve de puta madre, la verdad. No sé qué voy a decir. Ah, bueno, sí, que para dormir. Me imagino que necesitaremos que al menos el 50% esté dormido, la verdad. Eso creo. Vamos a coger un stack de 64 y lo ponemos ahí a quemar, ¿vale? Un poquito más por aquí, güey. Ay, también podríamos hacer para el tema del cactus. Aunque el cactus, ¿para qué sirve, Kirsa? El cactus servía en su momento para el deco. Del decocraft. Pero aquí que no está, me parece. Pero claro, aquí no está, entonces pues. No sé si lo meterán en un futuro. Pero servirá para algo, ¿no? Yo me imagino. O sea, no creo que pongan. Sí, el cactus es tinte verde. Vale, vamos a poner esto. Vamos a poner a quemarlo. Entonces dormir va a estar complicado. Nah, no tengo por qué. ¿Cuánto estoy durmiendo? Yo creo que nada, ¿eh? Yo. ¿Tú solo? Puedes poner el ZZ por aquí para que la gente empiece a dormir. Lo he puesto. Pero. Venga, me pongo a dormir también. Súbame a mí. Voy a esperar un poquitico. A ver si alguien duerme. A mí me da igual, ¿eh? Es que se ve bonito. ¿Podrías poner una antorcha? Nah, no vale dormir la gente. Podrías poner una antorcha, ¿eh? Que yo tengo antorcha, baby. Se ve mal. Pues ajo y agua. La vida es dura. Dormir no renta. ¿Quién es ese? Le partimos la boca. Vaya, por Dios. Ya está con el dormir no renta. Ya están los tryhards. Ya están los tryhardsitos. Que no renta dormir. Que tengo que ir a matar al dragón. Tenemos que matar al dragón. No sé qué. ¡Oh, mira! Ya creció el roble. Qué bonito. Vale, pues. ¿Me he cargado la azada? No, pero tengo otra. Ah, ahora sí. ¿Quieren dormir? Pues ahora ya no quiero dormir. Ahora ya no me renta. Es que por la noche me come todo el mundo. ¿No te imaginas, tío? Es cuando más hierro se genera. ¿Eso es cierto? Me vale verga, sinceramente. ¡Tryhard! Madre mía, será por horas al día que puede echarle. Ay, ¿cuándo más? ¡Tryhard, hombre! Mira que bien sale, gente. Están ahí por el chat, nada más que buscando guerra. Están ahí pegándose, ¿no? A ver si acaso, ¿no? A dormirse todo el mundo. Vale, pues vamos a hacer nosotros nuestra granjita. Ahora, si aquí va el tema de lo verde, igual el tema animales debería ir a este lado, yo creo, ¿no? Así, porque este lado va a ir, si no, muy vacío. Ahora bien, tenemos vallas. Vale, tenemos no muchas, pero hay vallitas, vale. Le digo no renta. Haciendo footing. Ya me aso. Vale. Mucho calor. Mucho calor. Vamos a pasar el día, tú. ¡Ay, los dioses! Noche saltada, buenos días. Voy a hacerlo por aquí. Mira cómo se quema el arquero, tú. Vale, vamos a hacer una pequeña granjita. Vale, ya me acuerdo cómo hacía yo la granjita. Para eso necesitaremos madera, gente. ¡Uy, mira cómo se ha hecho una escalera y todo! Tú, escucha. ¿Tú te crees? Escucha. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¿Hay alguna lista de los participantes? Está en Twitter. Si digo la verdad, no sé cuántos estamos. Creo que somos 35, 40, cosas así. Somos mucha gente, la verdad. Pero bueno, esto va creciendo poquito a poco. Voy a coger madera, gente, que necesito bastante.
Y esto todavía no quiero cargármelo, la verdad. Porque, no sé, cargarme todo esto que acabo de Todavía no terminar. he pescado nada más que peces, tío. ¿Te lo puedes creer? ¿Solo peces? Yo creo que... Uy, Que puede. mi suerte va del revés hoy, ¿eh? Igual eso es de mod el tema. Ay, no tengo antorcha, así que. No, 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 que va el libro encantado, se puede pescar ¿Se perfectamente. puede pescar? Vale. Y cosas encantadas, puedes pescar cañas encantadas de todo. Yo no sé si. Por eso Lo que decía pasa es que. que estoy teniendo mala suerte. Vale. Digo, no sé si es de mod o qué, vaya. Como antes los pescaba tan rápido, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. La suerte no mata. Es la suerte de Vale, Matilla, tu sí. novia que no tiene precedente, la verdad. Vamos a seguir talando por aquí todas estas vainas, tú. El cristal es para hacer las ventanas a la casa, ¿vale? Y todo eso. Mira, caballito. Hola. Hola, bonito. Vale, roble no quiero. O sea, abedul, perdón. Esto igual. Uf, no, esas plantas no, que son el demonio, tú. Luego no vea cómo se extienden. Vale, para abajo. Aquí ya ¿Qué entra. plantas? Una lila. Son un punto de infierno. Se buguean, No, tú. esas no ¿Ah, son. no? Esas son flores. ¿Tú recuerdas las de Mod? Que nos Ah. hicieron una movida, pero Ya, tío. eso era de Mod. Sí. Claro, que cuando has dicho lo de se extienden, digo, las está confundiendo 100%. Pues pudiera ser. Sí, es. Pudiera ser, mijo, pudiera ser. Tenías ahí un trauma con eso. Hostia, es que había muchísimas plantas de eso. O sea, Sí, sí, pusieron sí. una planta de esas y se fue extendiendo y al final estaba todo lleno de eso. No se veía nada. Vaya, vaya infierno, tú. Y una de las troleadas del server era hacer eso, poner esas plantas. Me dice por aquí, dice, Melo, mi animal favorito es el pato, porque nada, camina y vuela. ¿Onda? Mira tú. ¿Por eso es? O sea, ¿por eso te gusta?